Y ahora es el momento de conocer los últimos datos de la actualidad del mundo del deporte, que en el día de hoy la tenemos que comenzar hablando del CF Motril, porque su directiva ha presentado la que va a ser la nueva camiseta para el primer equipo de cara a la próxima temporada, en la que se mantienen los mismos colores, el azul y el blanco, aunque el primero de ellos es mucho más claro que en temporadas anteriores. Una indumentaria que en los últimos años está sirviendo, gracias a la venta que se está realizando, para generar ingresos para el club. Por ello, el presidente del club motrileño espera que guste y que sea adquirida por muchos aficionados. La presentación de la nueva camiseta que el Club de Fútbol Motril va a lucir, que sus jugadores, su plantilla, va a lucir en la próxima temporada 19-20. Nosotros tenemos, la Junta Directiva del Club de Fútbol Motril, que intentar todos los días generar ingresos como podemos para sacar este proyecto, intentar sacar este proyecto adelante. El año pasado ya hicimos una camiseta que tuvo bastante aceptación, que la gente, el aficionado normal, el abonado, la empresa, pues le gustó. Esperemos que hayan acertado los compañeros que se han dedicado a esta tarea y bueno, esperemos que tanto el equipo, la plantilla, la luzca y sea una camiseta que guste. Manuel García Albarral recuerda que la camiseta está confeccionada por una empresa motrileña y de esa forma se ayuda al empresariado de la localidad. Es una empresa motrileña, es decir, todo nos lo sirve una empresa de aquí de Motril. De Motril. Sí. Eso es importante, es decir, que consumimos aquí en Motril. Desde la directiva animan a los aficionados a adquirirla, ya que es una forma de ayudar a sacar adelante el proyecto deportivo de este año. Y bueno, esperemos que tanto el equipo, la plantilla, la luzca y sea una camiseta que guste los partidos que vamos a competir, tanto en casa como fuera de casa, pero también esperemos que el aficionado pues que se quede, intente pues a través de pues Navidad, de su regalo, de su camiseta, su equipación del Motril, eso nos ayudará, todo lo que sea sumar, ayudarnos a sacar este proyecto, que los que estamos aquí somos gente normal, gente obrera, que estamos intentando sacar esto con nuestra mejor intención, pero que nos está costando mucho trabajo. Yo animo a cualquier aficionado, a cualquier persona, a cualquier niño, a cualquier deportista, pues que intente, si en la medida de lo posible que pueda colaborar, que se haga con su camiseta del Club de Fútbol Motril. Además, recuerda que en la actualidad está sin publicidad, pero que en los próximos días se podrá cerrar un acuerdo con un patrocinador. Ahora mismo las camisetas están limpias, le falta la publicidad, que en el plazo de esta semana intentaremos cerrar para que todo esté previsto antes de que comience la liga oficialmente, que comenzará el domingo 25 de agosto y terminará, creo, el domingo 17 de mayo de 2020, y ojalá pues exportemos muchas camisetas tanto a nivel local como a nivel comarcal, provincial, y a muchos motrileños que están fuera de nuestra comunidad autónoma, de nuestra comunidad andaluza, y que el año pasado pues la llevaban por todo el territorio nacional, por Cataluña, por Madrid, hemos mandado camisetas, por Andalucía, por supuesto. Esta nueva camiseta creo que es bastante bonita. Manuel García Albarral se encontraba acompañado de su compañero de directiva, Jesús Izquierdo, que animaba al empresariado de la comarca a unirse al proyecto ilusionante que se ha puesto en marcha para esta liga. Yo lo que animo a todas las empresas de aquí de Motril y de la comarca, que bueno, que nos ayuden con todo lo que puedan ellos y a ver si somos capaces de hacer un buen presupuesto, bueno, para
ahí podemos estar ahí arriba a final de temporada. Es lo que yo puedo pedir. Además, Izquierdo recuerda que desde pequeño le ilusionaba el Motril y por eso fue el incorporarse a la Junta Directiva tras la petición realizada por García Albarral. Bueno, yo llevo desde chiquitillo, con el chavalillo mío, pues siempre he estado buscando para los chandas, camisetillas y el año pasado pues me ofreció Manolo de que le echara una mano. Bueno, y no me importa. Yo para buscarle gente que vaya aportando, ya le digo, ahí estamos. En el acto de presentación estuvo también el jugador Juan Antonio Gómez González, Juanan, que en la actualidad es el jugador que más ha vestido la camiseta blanquiazul y considera que se está haciendo un buen equipo para este año y con jugadores con experiencia en la categoría. Bueno, pues de momento, y ya con la plantilla casi cerrada, como dice Manolo, como sabéis, se ha hecho prácticamente un equipo nuevo. Y bueno, yo creo que está viniendo gente pues con mucha experiencia en tercera, que creo que fue lo que nos faltó el año pasado para poder pues luchar finalmente por el playoff, que nos quedamos ahí un poquito al final más descolgados, pero pues ya te digo, gente con mucha experiencia, con muchos partidos en tercera, muchos con experiencia también playoff, y creo que es un equipo que va a ser muy competitivo. Aunque, como ya se ve también, pues todos los equipos se están reforzando este año muy bien, pero bueno, intentaremos, como cada año, pues quedar lo más arriba posible. Apunta que puede ser una de las ligas más competitivas de los últimos años debido a los descensos de categoría y, de igual forma, al no haber conseguido ninguno de los equipos que jugaban la fase de ascenso el subir a Segunda División B. Yo creo que sí, por todos los movimientos que ha habido, los descensos y ya los equipos también que estaban el año pasado que se están reforzando muy bien y también con jugadores de mucha experiencia y de superior categoría, yo creo que este año va a haber prácticamente 9-10 equipos que van a luchar por estar lo más arriba posible. Juanan considera que habrá que contar con al menos 8 equipos para luchar por las plazas de ascenso. Bueno, habrá que contar siempre con los dos filiales, que prácticamente son dos plazas de playoffs que ya están hechas. Y bueno, y luego, como dice Manolo, pues equipos con mucho presupuesto, pues Jaén, Linares, Mancha Real, El Palo, Antequera, sí, prácticamente los mismos equipos que han estado peleando más los que han descendido de segunda vez. Y recordaba que el Motril se marca como primer objetivo el mantener la categoría y después que llegue lo que llegue. Como se viene haciendo siempre, pues el primer objetivo es salvarse y luego ya si el equipo puede aspirar a más, pues tiras para arriba hasta donde se pueda. Y cambiamos totalmente de actividad deportiva, nos vamos al mundo del ajedrez porque tenemos que reseñar que el ajedrecista almeriense Sabin Puerta se ha impuesto en el 23º torneo de ajedrez Camping Don Castu que organiza el Club Ajedrez Motril en colaboración con el propio Camping Don Castu y la ELA de Karchuneca La Onda. En un torneo en el que se dieron cita cerca de un centenar de jugadores llegados a distintos puntos de Andalucía. Un torneo que se jugaba en las instalaciones del Camping Don Castro de Karchuna y que es la segunda competición del 19º circuito de ajedrez Caña de Azúcar que organiza el Club Ajedrez Motril, con una prueba que ha contado con cerca de un centenar de jugadores que en un magnífico ambiente pudieron disfrutar de una magnífica organización deportiva. Hay que reseñar que lideraron la competición Jorge Fernández Montoro, Juan Luis Pertiñe y Ángel Luis Castillo Rodríguez. En la sexta ronda, el almeriense Sabin Puertas cogía el mando de la primera mesa al vencer con blancas al motrileño Ángel Luis Castillo Rodríguez y ya en la segunda, con un juego muy sólido, ganaba a Jorge Fernández Montoro, consiguiendo el campeonato imbatido con 7-7. Sabin Puertas Martín, de esa forma, será candidato para el título de campeón de Europa de ajedrez submarino que en la actualidad ostenta el motrileño Jorge Fernández Montoro y que tenemos que reseñar que se disputará en aguas de Karchuna antes de que finalice este mes.
En el podium estuvieron los ajedrecistas motrileños Ángel Luis Castillo Rodríguez y Rosadela Lorente Serrano, los dos con 6 puntos realizando un gran torneo. Por categoría, Francisco Alejandro Herrera Salvador, caballo de plata, Diego Vallejo, cantero de la Zubia, y Alejandro Valenzuela Fernández del Club Ajedrez Motril ocuparon las primeras plazas en la categoría infantil. En veterano el podium fue para Manuel Martín Gálvez y Luis Lupiáñez Sánchez, los dos del Club Ajedrez Motril. En categoría alevín fue para Pedro Luis Yela Rodas y Leopoldo Mascuña Ruiz y Antonio Fernández García del Club Ajedrez Motril. En categoría benjamín, Daniel Merino Aceituno del Club Ajedrez Boabdil y Vita Piseinina de Francisco Javier García Gutiérrez. En prebenjamín, Aitami Ojeda de Canarias, Rogelio Rodríguez del Club Ajedrez Motril y Jairo Fernández García del Club Ajedrez Motril. Reseñar que la próxima competición será el próximo fin de semana con motivo de las fiestas de Torrenueva y también las fiestas de Castell. Y otra de las pruebas que se celebraba este pasado fin de semana es el Vóley Playa. Con una participación de cerca de medio centenar de parejas, el pasado fin de semana se celebraba la segunda cita del 25ª edición del circuito Vóley Playa Costa Tropical, que en esta ocasión se desarrolló en Polopo, La Mola, con la organización del Club Deportivo Agonos en colaboración con el Ayuntamiento de esa localidad y que una vez más cuenta con el patrocinio tanto de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, la Autoridad Portuaria, así como con la colaboración de la empresa Coca-Cola, entre otras. Bueno, desde aquí, mi gran agradecimiento en nombre de todos, empezando por la séptima Diputación de Granada, por la Mancomunidad de Municipios de Costa Tropical, por la Junta de Andalucía, Delegación de Educación y Deporte, y la Autoridad Portuaria de Motril. También todos los ayuntamientos, empezando desde Salobreña, Motril, Torrenueva, Guacho, Castel de Ferro, Polopo, La Mamola, Albuñol, La Rábita. Y más, el Consejo Regulador del Espárrago y la Cooperativa Andaluza Espárrago de Guatortaja. Pero lo que específicamente, lo que está haciendo Coca-Cola, es un trabajo con nosotros fabuloso, que está colaborando bastante, bastante efectivamente y positivo. Nos deja el material, da bebida casi 720 latas de bebida por sede. Eso significa un desembolso importante con el material, con la bebida. Y yo desde que a Juan Carlos Rodríguez Molina le estoy agradeciendo todo, no solamente yo, sino la organización, incluso todos los participantes que vienen aquí. Cuando esta mañana a las 9:15 estaba montado todo, tenía el agua fría, la Coca-Cola fría, que entonces la gente, la imagen es muy positiva. La gente, por eso es el circuito, que siempre habrá participación, siempre que se celebre. Una segunda cita que ha conseguido ganar en la categoría absoluta la pareja formada por Ruiz y Sáez de Almería. La segunda posición fue para Miguel Ortiz y Francisco Maldonado de Gójar y tercero Santos Díaz y Víctor Méndez de Granada. En absoluta femenina la victoria fue para Nerea Fuentes y Wanda Barquero de Almería. Segunda pareja clasificada Celia Morales y Moya y Laura Moya de Granada. Tercera pareja para Marina Carrué y Carolina Bugiel de Almería. En senior mixta, primera pareja clasificada, Nerea Fuentes y José Sáez de Almería. Segundos, Marta Álvarez y José Ortiz de Granada. Y terceros, Javier Manzano y Celia Morales de Atarfe. En la categoría femenina sub-19, la primera pareja clasificada fue Ángela Cano y Rocío Triviño de Atarfe. Y la segunda clasificada para María Higueras y Tania Ferreira, también de Atarfe. Tenemos que reseñar que la próxima cita será este próximo domingo en la playa de La Rábita, en Albuñol, en el que se darán cita una vez más en torno a medio centenar de parejas. Que ustedes lo pasen bien, que disfruten, gracias por estar aquí. Recuerden, van a tener más actualidad del mundo del deporte mañana a esta misma hora aquí en la Radio Televisión Municipal Motrileña, aquí en Telemotril. Que lo pasen bien, hasta luego.